Deixa eu te encontrar atrás do lupão. Lupão, traçava de amor e furinho. First of all, I offer my Sastang Dandavat Pushpanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramarajatam Guru Padapadma, Nitilila Pravishta Om Vishwapad, Ashtoho Darasatam, Sisima Durupanuga Acharyavaya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de flores, miles, miles de veces a los pies del loto de mi amado Maestro Espiritual, Nityalila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias al Guru de mi Guru, a Srila Prabhupada y así a todos los Rupanuga Acharyas en la asociación discipular. All of you should keep in your home this graphic of our whole Guru Parampara going to Krishna himself. Todos ustedes deberían tener así esta gráfica, este cuadro del Guru Parampara en sus casas que muestra toda la asociación discipular hasta llegar a Krishna. And finally, I offer my pranam to all of my dear brothers and sisters, Vanchakalpa Dubrasana. Finalmente ofrezco mis más respetuosas reverencias a todos ustedes, hermanos, hermanas espirituales.
So on this very auspicious day of Ekadasi, en este auspicioso día de Ekadasi, two devotees have received the initiation. Dos devotas han recibido iniciación. So I'd like all of you to shower your blessings upon them. Y me gustaría que todos ustedes les den bendiciones a ellas. So first of all, can the devotee formerly known as Priyanka, they stand up. Por favor, la devota que formalmente se llama Priyanka, puede pararse, por favor. So, among the thousand names of Shrimati Radhika mentioned in the scripture, one of them means that person who is very dear to Krishna and pleases Krishna fully. Dentro de los miles de nombres de Srimati Radharani y Radha, existe un nombre que es que significa que es la más querida por Krishna y quien también complace completamente a Krishna. Who by her beauty and loving services satisfies Krishna in all ways. Por su belleza y su servicio amoroso satisface a Krishna en todas las formas. So that name of Radha is a Priya. Ese nombre de Radha es Priya. So I'm keeping your name, maid servant of Radha, Priya Dasi Ki Jai. I request that devotee who was formerly known as Silvia, please. Voy a pedir a la devota que formalmente es conocida como Silvia, por favor, se vaya. So everyone does it. No, no, amigo. So you know that Krishna's name is Shyamasundara. Ustedes saben que el nombre de Krishna también es Shyamasundara. Sundara means very beautiful, handsome. Sundara significa alguien muy hermoso, muy guapo. And Sham means having complexion like a fresh rain cloud. Y Sham significa tener la complexión así como una nube cargada para la lluvia. Did you ever wonder what is the origin of color? ¿Ustedes alguna vez se preguntan cuál es el color original? All the colors of this world, they are reflection of the transcendental spiritual colors. Todos estos colores de este mundo material son reflejos de los colores del mundo espiritual. And all the colors of the spiritual world are the manifestation of different emotions. Y los colores del mundo espiritual son manifestaciones de las diferentes emociones. Even in this world we have some idea that colors and emotions are connected. Incluso en este mundo tenemos algún conocimiento de que los colores y emociones tienen una relación. If you are ashamed, then your face becomes red. Si estás avergonzado, entonces tu cara se sonroja. If you are scared, you see a ghost, then you become white. Si tienes miedo, has visto un fantasma, te vuelves blanco. If you are a coward, then you are yellow. Si tú estás, si eres un cobarde, estás con la piel amarilla. If you are envious, then people say that you have become green. Si eres envidioso, entonces la gente va a decir que te has vuelto verde. So in the spiritual world, all the emotions actually manifest as the colors of the spiritual world. Y así entonces todas las emociones del mundo espiritual se convierten en colores también. So the color of Shringaras, that is the romantic mood, is Sham. And that's why Krishna is Sham Sundar, because he's the condensed embodiment of romantic love. Y entonces el color del Sringara Ras es el color de Shyam. Entonces por eso el nombre de Krishna es Shyam, porque él es la corporificación de este amor de raza, de este amor divino. And because Radhika is the beloved of Shyam Krishna, so her name is Shyama. Y entonces porque Radhika es la amada de Krishna, de Shyam, es llamada Shyama. There are many other confidential meanings also. También hay otros significados más profundos de este nombre. But I am keeping your name, Shyama Dasi.
So for a few days, we have been discussing the Siddhanta, philosophical conclusions of the Vedas. Por algunos días hemos estado discutiendo, explicando el Siddhanta, algunas conclusiones de los Vedas. And we have been discussing the glories of the holy name. Y también hemos estado hablando acerca de las glorias del Santo Nombre. And now we are coming to the subject of the pastimes of Sri Krishna. Ahora hemos llegado a discutir este tema que es los pasatiempos de Krishna. You know that Srila Vyasadeva, he compiled the Bhagavad Gita and Vedanta Sutra, the Upanishads, so many philosophical texts, but his heart was not fully satisfied. Ustedes saben que Vyasadeva ha compuesto el Bhagavad Gita, muchos Vedanta Sutras, Upanishads y muchos textos filosóficos, pero aún así su corazón no se sentía satisfecho. Why? Because even though philosophical conclusions should be understood to make a strong foundation for your spiritual life, until one will develop a taste for hearing the sweet, beautiful pastimes of Sri Krishna, the heart will never be satisfied. Si bien es importante tener el conocimiento sobre estos puntos filosóficos que son los fundamentos para la vida espiritual, el corazón no va a estar completamente satisfecho si es que no se ha desarrollado un gusto superior por estos dulces pasatiempos de Krishna. So the final scripture manifested by Srila Vyasadeva was Srimad Bhagavatam. La escritura final que fue manifestada por Sri Vyasadeva es el Srimad Bhagavatam. And there he has described very sweet and beautiful lila of Sri Krishna in Vrindavan. Y ahí Vyasadeva ha descrito en muchos pasatiempos y dulces pasatiempos y maravillosos de Sri Krishna en Vrindavan. And then he became satisfied. Y después de eso, él estaba satisfecho. Why? It is said, Yasmin tushtey jagat tushtam. When Krishna is satisfied with you, you automatically feel satisfied. Cuando Krishna está satisfecho contigo, entonces tú automáticamente te sientes satisfecho. So, in Srimad Bhagavatam, Vyasadeva manifested the glories of Radharani. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, Vyasadeva manifiesta las glorias de Srimati Radharani. And the love of the gopis. El amor de las gopis. If you glorify Krishna, you will not be fully satisfied. But if you glorify his associates, Krishna is very pleased. Si tú glorificas a Sri Krishna, no está completamente satisfecho, pero si tú glorificas a sus asociados, él va a estar completamente satisfecho. So when Sri Krishna, when Vyasadeva glorified Radha, then Krishna was satisfied, and then automatically Vyasadeva became satisfied. Entonces cuando Vyasadeva comienza a la glorificación a Radharani, entonces Krishna está completamente satisfecho, y de esa forma Vyasadeva se siente satisfecho. So Srimad Bhagavatam is Krishna's Vanmayi Murti. It is his incarnation in the form of sound. El Srimad Bhagavatam es la encarnación de Sri Krishna mismo en la forma de sonido. To hear Srimad Bhagavatam means to associate with Krishna. Escuchar el Srimad Bhagavatam significa asociarse con Krishna mismo. Those whose hearts have become purified and are most fortunate when they hear Srimad Bhagavatam, they directly see Sri Krishna. Aquellos que tienen un corazón puro y son completamente afortunados al escuchar el Srimad Bhagavatam, porque pueden ver la forma trascendental de Krishna. The description of Sri Krishna's pastimes is not a description. It is Sri Krishna's pastime. Los pasatiempos, la descripción de los pasatiempos de Krishna no es solamente o simplemente una descripción, sino que es Krishna mismo. So in the end of Srimad Bhagavatam, there Sutta Goswami Pad, he says, Tadeva ramyam ruchiram navam navam Tadeva shaswam manaso mahotsavam
Taneva shlokana vashoshanam rinam yad uttama shloka yashonu giyate. En este verso, el último verso de Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami Pad dice, not the last verse, but in the, no del último verso, the 12th canto. Pero en el último canto, en el 12º canto, Sutta Goswami Pad dice, he said that the glories of Sri Krishna are sung continuously. Las glorias de Sri Krishna son cantadas constantemente. And these glories, tadeva ramyam ruchiram navam navam. Ramyam means they're so ramyam, enchanting. Estos sus pasatiempos son ramyam, son tan encantadores. They're so pleasant. Son tan complacientes. Even the pastimes of Krishna, which are seem to be unpleasant, they're also pleasant. Incluso aquellos pasatiempos de Krishna que aparentemente no son tan complacientes, en realidad son muy complacientes. For example, once the shaman Taka jewel of Shatrajit went missing. And there was a rumor, he spread a rumor that Krishna had taken it. Una vez, sorry, I didn't hear the name. Shatrajit had a jewel. Shatrajit, the father of Satyabhama. Okay, el padre de Satyabhama, Satrajit, tomó una joya y este rumor se corrió por todo el palacio, hasta Krishna mismo. So Krishna, to clear his name from these rumors, he had to set out and find out where is this jewel. Y entonces así estas noticias llegaron a Krishna y él dijo, oh, tengo que empezar a buscar esta joya que el padre de Satyabhama había tomado. Para limpiar su nombre. Krishna, so, para limpiar su nombre. So it turns out that a relative of Shatrajit was wearing it and went to the forest riding on a horse. Y resulta que un pariente Prasena. Resulta que un pariente de Satyajit había tomado esta joya y se había puesto en el cuello y había comenzado a caminar por el bosque. Prasena. But he was attacked by a lion and killed. Pero este pariente Prasena fue atacado por un león y fue muerto. And the lion took the jewel. Y este león tomó la joya. But then that lion was killed by a bear named Jambavan. Y entonces este león fue matado por un cazador, por un oso que se llamaba Jambavan. And Jambavan took the jewel to his cave. Y este oso tomó esta joya y se lo llevó a su cueva. No one knew what had happened, actually. Entonces nadie sabía qué había qué había acontecido realmente, porque no habían testigos. So Krishna set off into the forest and he was following the footprints of the horse of Prasena. Entonces Krishna se dirigió hacia el bosque y empezó a seguir las huellas de Prasena. And he found the dead horse and the body of Prasena. Y encontró el cuerpo muerto de Prasena y también de león. De su caballo. And then he followed the footprints of the lion. Then he found the dead lion also. Y así comenzó a seguir también las huellas del león y también encontró al león muerto. Then he followed the footprints of the bear Jambavan through his cave. Y así siguió también las huellas de este oso Jambavan y llegó hasta la cueva. So Srila Vishnu Charitaku gives an example that this is not very pleasant. You're alone and wondering in the you have bad rumors about your name and you're alone wandering in the forest and finding dead bodies here and there. And this is not very pleasant. But still, because it's the pastimes of Krishna, somehow or other, you feel a transcendental pleasantness. Y Vishwanath Chakravarti Thakur explica que aún este pasatiempo, aparentemente, donde Krishna tiene una mala reputación y está caminando en el bosque y se encuentra con cuerpos muertos, aparentemente puede ser algo muy no complaciente, pero Vishwanath Chakravarti Thakur explica que en realidad incluso este mismo pasatiempo es muy complaciente. So if... by the logic of Kim Uta, means what more? If the pastimes of Krishna, which are seemingly unpleasant, are so enchanting, then how enchanting are the pastimes which are actually enchanting? We cannot find words to express it. Si decimos que son encantadores, incluso estos pasatiempos de Krishna que aparentemente no lucen tan encantadores, ni qué decir de aquellos pasatiempos que realmente son encantadores. No hay palabras que puedan describir estos pasatiempos. So tadeva ramyam ruchiram
Ruchi means very pleasing and full of taste. Ruchi significa algo muy complaciente y lleno de sabor, de gusto. So, you know that when Lord Ram was criticized by a washerman for accepting Sita back into his home after Sita had been staying for such a long time in the garden of Ravan, then Ram saw that to uphold his reputation as a king who followed all the rules and regulations of Vedic Dharma very strictly, he had to banish Sita from the kingdom and send her to the forest. Ustedes saben acerca de este pasatiempo del señor Rama cuando él fue criticado por uno de sus aldeanos de su ciudad de Ayodhya, cuando él trajo de vuelta a Sita del jardín de Ravana. Pero él fue criticado, entonces para poder mantener su reputación y seguir las reglas y regulaciones del Dharma, él tuvo que exiliar a Sita. So even though this pastime is not very pleasing, when we hear it, no one is pleased. Pero incluso cuando escuchamos estos pasatiempos, no es algo muy complaciente. Nadie se siente complacido al escuchar este pasatiempo. It seems very tragic and cruel and unfair, unjust. Este pasatiempo aparentemente parece ser algo muy cruel, muy trágico y muy injusto. But still, we want to hear it again and again. Pero aún because somehow or other, it gives a great satisfaction to the heart. Pero aún así queremos escucharlo una y otra vez porque de una forma da satisfacción a nuestro corazón. Tadeva ram yam ruchiram navam navam. Nava means new. And nava nava means always newer and newer and newer at every moment. Nava significa nuevo y navam navam quiere decir que siempre, constantemente, cada momento es nuevo. So the pastimes of Krishna, they are not new, they are very old. Pero los pasatiempos de Krishna no es que sean nuevos, sino son antiguos. This Srimad Bhagavatam is called Bhagavat Purana. Purana means old news. History. Purana is history. El Srimad Bhagavatam es llamado el Bhagavat Purana y Purana quiere decir historias antiguas, noticias antiguas. But still, even if you hear the same pastime again and again, it's always navam navam, newer and newer and newer, fresh as if you have never heard before. Y entonces así cuando se escuchan los pasatiempos de Krishna, entonces es algo como muy nuevo, nuevo, fresco, como nunca antes lo hubieses escuchado. Tadeva shashvan manaso mahotsavam. And hearing the pastimes of Krishna, it is a festival of joy for the heart. Y escuchar los pasatiempos de Krishna es como un festival para el corazón. But not a festival that lasts only for one or two days. It is Shasvan, means an eternal festival that goes on forever. Pero no solamente significa un festival de uno o dos días, sino es un festival eterno que siempre está. So, it's very sad when Sri Krishna disappears and hides from the gopis in Rasalila. Hay un pasatiempo de Krishna que aparentemente es muy triste, en donde Krishna desaparece de las gopis. But when the devotees have an opportunity to hear the Rasalila, then they come running and they forget everything. Pero cuando los devotos tienen oportunidad de escuchar acerca de este pasatiempo del Rasalila, vienen y desean escucharlo nuevamente. And they experience in their heart Maha Utsav, a great festival of joy, eternally. Porque sienten en su corazón un Maha Utsava, que quiere decir un eterno placer, un eterno festival. Tadeva shokanava shoshanam rinam. And listening to the pastimes of Krishna, it completely evaporates the entire ocean of lamentation. Y el escuchar los pasatiempos de Krishna es como se evaporara todos los sufrimientos por siempre. Lamentation. La lamentación. Se evaporara la lamentación. In this world, all people are suffering. We cannot count how much suffering there is in the world, even in one day, or to speak of a lifetime. En este mundo material existe mucho, mucho sufrimiento. Solo en un día hay una gran cantidad de sufrimiento, ni qué decir en toda una vida. And due to this suffering, people everywhere are lamenting, alas, alas.
Y por este sufrimiento, todas las personas por todo lado se andan lamentando. But simply by hearing the beautiful pastimes of Sri Krishna, then the entire ocean of lamentation is evaporated. Entonces, simplemente por escuchar los maravillosos pasatiempos de Krishna, el océano entero de lamentación va a ser evaporado. Even if you hear that Akrura came from Mathura on a chariot and took away Krishna and Balaram from Mathura, it's the most sad event ever in Vrindavan. But even hearing that sad event will evaporate the ocean of all material lamentation. So what to speak of the happy events of Vrindavan? Incluso al escuchar este pasatiempo, cuando Akrura viene de Mathura en su carruaje y viene a tomar, a llevárselos a Krishna y a Balaram, es un evento el más triste de Vrindavan, pero aún así los devotos quieren escuchar este pasatiempo porque despierta en ellos una felicidad. Ni qué decir de aquellos pasatiempos o eventos que son felices en Vrindavan. So this is the astonishing power of Uttama Shloka Yasha. That means the glories of Uttama Shloka, Krishna. Esto es algo muy asombroso y maravilloso de este Shloka de Krishna. Uttama Shloka. It's a name for Krishna, Uttama Shloka. Krishna toma este nombre que es Uttama Shloka. Uttama means highest. Uttama significa superior, and más elevado. Shloka means a verse of poetry. Y Shloka significa un verso de una poesía. So see Krishna who is described by the most exquisite high class poetry. Krishna entonces es descrito por la más superior y de mayor superior clase de poesía. Oh, Ut means above and Tama means darkness of material existence. Y Ut significa arriba y Tama es la existencia material. So the glories of Sri Krishna are shining like the sun, oh, above the darkness of this physical plane. Entonces esto significa que las glorias de Krishna están brillando por encima, más allá de esta existencia material. Uttama means, Uttama Shloka, that person who is glorified continuously by the Uttam Mahabhagavats, the great liberated saints. Igualmente, este Uttama Shloka significa la glorificación de aquella persona por almas muy, muy elevadas, los grandes santos. Uttama Shloka means that Krishna, upon hearing whose glories you go beyond the darkness of material existence. Y también esto significa que solo por escuchar esta glorificación acerca de Krishna, uno va más allá de este plano material. Or, Uttama Shloka means that person who is glorified, Uttama, with the highest love. Y también este Uttama Shloka significa aquella persona que es glorificada por el más grande amor. When spontaneously in the kunjas of Vrindavan, Radharani sings Krishna's glories. O también cuando espontáneamente en los bosques de Vrindavan, Radharani canta las glorias de Krishna. So please, come with me now to Vrindavan. Ahora por favor, vengan conmigo a Vrindavan. There, oh, tamal trees and kadamba trees are covered with very beautiful flowering creepers. Allá en Vrindavan hay árboles de tamal y de kadamba, y estos árboles son envueltos por maravillosas enredaderas. Oh, hundreds of beautiful green parrots are flying here and there, taking messages between Krishna and the gopis. Y hay miles de pájaros verdes que están transportando mensajes entre Krishna y las gopis. Peacocks are spreading their tails and dancing and calling, Kiva! Y los pavos reales están abriendo sus plumas y están bailando. There are beautiful white cows. Hay hermosas vacas blancas. Their bells are ringing and they're mooing, humba, humba. Y ellas están moviendo y tienen campanillas en su cuello y están. Their beautiful river Jumuna is flowing and filled with lotus flowers. Y así el río Yamuna también está fluyendo y trae en él flores de loto. And every moving and non-moving creature in Vrindavan is absorbed in love for Krishna. Y toda criatura que se mueve o no se mueve está absorta en el amor por Krishna. And all are singing his glories. Y todos están cantando las glorias de Krishna. Krishna Govinda Govinda.
Sri Krishna, he is about 6 years old. Un día Sri Krishna, cuando tenía 6 años de edad, and he's gone out during the daytime into the forest with his many cowherd friends. Se dirigió hacia el bosque durante el día con todos sus amigos que son vaqueritos. And they're taking the cows to graze from field to field, from forest to forest. Y llevan así a las vacas a pastar entre los campos. De bosque. De bosque en bosque. It was summertime and midday, so it was became very hot. Era el verano y era a mediodía. Entonces era muy caliente. And Sri Krishna's very beautiful cows, they became thirsty. Y entonces sus hermosas vacas de Krishna estaban sedientas. So they came onto the bank of the Yamuna River. Y entonces ellas se acercaron así a la orilla del río Yamuna. Where there was not in the flow of the river, but just to the side there was a lake. En sí había un pequeño lago que estaba cerca del río, no en sí en la corriente, pero cerca de la corriente. And cows, very innocently and very happily, trotted up to the shore of the river and began to drink the water. Y entonces así las vacas inocentemente y felices fueron a tomar el agua del río. However, in that lake, that rad, there was a very poisonous serpent. Sin embargo, cerca de ese río estaba este lago donde vivía una serpiente venenosa. Was a snake with many, many heads. And he had 101 prominent, just the prominent heads, and then he had the lesser ones. Esta serpiente venenosa tenía muchas cabezas, 100 cabezas nada más eran prominentes y las demás estaban así. His name was Kalia. Su nombre se llamaba Kalia. And fire would come from his nostrils and poisonous fumes. Y entonces así salía veneno a través de sus ojos y nariz. He was living in an island in the middle of the lake. Él estaba viviendo en una isla en medio del lago. And his poison had poisoned the water. Y su veneno había envenenado todo el agua. And toxic fumes were rising up from the water. Y entonces así salía vapores de veneno del agua. If a bird would fly over the lake, it would just die in midair and fall into the water. Y entonces así si un pájaro volaba encima de este lago, igualmente se intoxicaba y caía muerto dentro del lago. When the wind blew drops of vapor from the waves in the lake, and those drops of vapor would touch the trees and the grass on the shore, then all the plants would die also. También así cuando el viento soplaba a esa dirección, habían burbujas de veneno y este viento esparcía este veneno y llegaba así hasta el césped, hasta la hierba, hasta las flores y las marchitaba y las mataba. So not noticing this, the cows, because they don't have vivek, developed discrimination. They came and they began to drink, and at once they all fell unconscious. Y entonces así las vaquitas no se habían dado cuenta de esto porque no tienen desarrollada una discriminación y entonces tomaron de esta agua y se desmayaron. So only those who have served cows can realize and understand. When you serve cows, then you begin to love them so much. Solo aquellas personas que alguna vez han servido a las vacas pueden entender que uno desarrolla gran afecto por las vacas. The service of cows makes a great softening of the heart. El servir a las vacas causa un gran sufrimiento en el corazón. So if those who are serving cows, human beings in this life, have such love for cows, then what to speak of the gopas, the coward boyfriends of Krishna, how they love Krishna's cows. Entonces el servir a las vacas, en realidad suaviza el corazón. Entonces ni qué decir de los gopas, estos pastorcillos que servían a las vacas, cuán dulce y suave era su corazón. So the little boys, the friends of Krishna, about 6 years old, when they saw that all their cows had died, then they began to cry and they also fell unconscious. Y entonces al ver así estos sus amiguitos de Krishna de 6 años, estos pastorcillos, al ver que todas las vaquitas habían muerto, ellos empezaron a llorar, se sintieron tan tristes y se desmayaron. And then little Krishna, he came running there. Y entonces así el pequeño Krishna llegó corriendo. And he saw all his cows were dead and all his friends were also dead. Y vio cómo las vacas estaban muertas y también sus amigos estaban muertos. And Krishna began to cry. Y Krishna comenzó a llorar.
though he is the Supreme Personality of Godhead. Aun si él es la suprema personalidad de Dios. But in Vrindavan, he is the sweetness of the love of the residents of Vrindavan has completely stolen away his the awareness that he is God, and he thinks I am a child. Entonces en Vrindavan Krishna es en realidad es el amor dulce de todos los residentes de Vrindavan, y han robado estos residentes de Vrindavan la conciencia de que él es Dios. So as Krishna saw that he lost his friends and cows, he began to weep, and the tears streamed down his face and fell onto the ground and began to flow in a streams here and there. Y entonces así Krishna, al ver que sus vacas habían muerto y que sus amigos también, él comenzó a llorar y sus lágrimas se iban derramando desde sus mejillas y cayeron hasta el suelo, y así empezaron a ir las lágrimas en forma de corrientes. And flowing here and there in streams, it touched the bodies of the coward boys and the calves. And when each one was touched by the tears of love of Sri Krishna, they opened their lotus eyes. Y así entonces las lágrimas que caían de Krishna fueron como corrientes de agua, y así tocaron a las vacas, y también tocaron sus lágrimas a sus amiguitos, y estos al ser tocados empezaron a despertarse, a volver a la vida. The boys looked at each other. What happened? Y sus amiguitos se despertaron y se miraron unos con otros y pensaron, ¿qué es lo que pasó? We died, but now we are alive again. Nosotros estábamos muertos, pero ahora estamos vivos nuevamente. One boy said, "Do you know the secret?" Y así uno de ellos dijo, "Oh, ¿tú conoces, tú sabes el secreto?" I know. Yo lo sé. But tell us. Dinos, por favor. That boy said, "I heard that when the priest Gargacharya did Krishna's horoscope when he was born in his name-giving ceremony, there he said, 'Anaina sarva duragani yuyam anjastarishyata.' If anyone will have love for Krishna, then whatever obstacles or difficulties come in their life, they will easily cross over all obstacles." Entonces este niño dijo, y yo sé este secreto porque cuando el astrólogo Gargacharya leyó el horóscopo de Krishna al momento de nacer, dijo que aquel que tuviera y desarrollara amor por Krishna podría sobrepasar todo aquel obstáculo que se le presentara. And then, see Krishna, seeing that all of his friends had come back to life, he embraced them. Y entonces Krishna, al ver que todos sus amigos habían vuelto a la vida, los abrazó. And they embraced him. Y ellos le abrazaron a él. But there were thousands of them. Pero había miles de ellos. So, actually, Sri Krishna manifested one form for each of the boys and embraced them all at the same time. Individually, but at the same time, but in thousands of forms. Y entonces Krishna sí manifestó miles de formas para poder abrazar a cada uno de ellos individualmente y al mismo tiempo. So, Krishna is Bhagavan, he's God. He's all-pervading, he's all-powerful. But even when he manifested thousand forms, each one of the form thinks, "I'm just an ordinary boy." And he's not even aware of the other forms. Y entonces así Krishna, que es el todopoderoso, el todo pervasivo, incluso al manifestar estas miles de formas y abrazar a cada uno de ellos, él no está consciente de que puede manifestar todas las otras formas. So in Krishna, full power is there. But full sweetness, human-like sweetness, is there also. En Krishna todo el poder está ahí presente, pero también toda la dulzura de sus pasatiempos como humano también está presente. Mm-hmm. So then Krishna was thinking, "Oh, this snake, Kaliya, who is living in the lake, he has done this to my friends. Now it's time for me to teach him a good lesson." Y entonces Krishna pensó, "Oh, Kaliya, esta serpiente venenosa que está viviendo en este lago, es el que ha hecho todo esto. Entonces ahora es momento de darle una buena lección." So Krishna tightened his turban and tucked his hair inside. Y entonces así Krishna se ató el turbante y metió todo su cabello dentro del turbante. And he tightened his cloth around his waist. Y también así se ató su ropa alrededor de su cintura. And he climbed a kadamba tree which had a branch reaching over the water.
Y así se trepó a este árbol de este Kadamba que tenía una rama larga que estaba encima de este lago. And then Krishna climbed onto the branch. Y entonces así él estaba en esta rama. So in Vedic culture there is a, wrestling is very popular. En la cultura védica el luchar es muy popular. La lucha libre. Before the wrestlers wrestle, they slap their muscles like this. Y así entonces los luchadores antes de luchar se golpean así sus músculos. Mm-hmm. So Krishna did this, then he jumped off the branch of the tree into the water. Y entonces Krishna también hizo esto y luego saltó directamente de la rama al lago. So if a small boy will land in a lake, it will not have any effect. But if a big elephant will land, then there will be big waves. So though Krishna is very small, but when he landed in the water, it made big tidal waves going in all directions. And when the boys saw it coming, they had to run. Because they're on the bank, so when they saw the waves, the boys had to run away a little bit to get away from the waves. Entonces, cuando un pequeño niño salta en este lago, no es posible que haga muchas olas, es decir, que no haga rebalsar el lago. Si un elefante salta y cae dentro de este lago, puede ser que cause muchas olas y rebalse el agua. Entonces, Krishna, aún siendo un niño pequeño, cuando saltó dentro de este lago, provocó que las olas crecieran, que rebalsara el agua, y aún así sus amigos que se encontraban a las orillas de este lago, al ver que el agua venía hacia ellos, comenzaron a correr. And then Krishna, when he was in the water, began to slap the water and make sound like thunder. Y Krishna, cuando estaba dentro de este lago, empezó a golpear hacia el agua y hacía ruidos como truenos. So then that wicked, envious snake, Kaliya, he heard the sound of, oh, who is trespassing in my lake? Y entonces así esta serpiente Kaliya, al escuchar estos ruidos, empezó a preguntarse, oh, ¿quién está traspasando las fronteras de este mi lago? And he swam under the water. Y así empezó a nadar debajo del agua. And all the boys were on the bank watching, what is Krishna doing? Then they saw all the heads of the serpent Kaliya rise up from the water. Y entonces así sus amigos que estaban fuera del agua dijeron, ¿qué está haciendo Krishna? Y de repente ahí empezó a salir la serpiente gigante con sus miles de cabezas. Gopal, come back! Gopal! Y todos le gritaban así, oh Krishna, Gopal, vuelve por favor. But it was too late. Pero era ya demasiado tarde. One of the heads bit Krishna on the chest, and then the others wrapped around him. And he was completely wrapped up in the coils of Kaliya. Only a little peacock feather was sticking out here, and some pitambar sticking out there. Pero era ya demasiado tarde, porque una de las cabezas de esta serpiente ya había mordido su pecho de Krishna, y lo había amarrado y lo había envuelto las otras cabezas, y simplemente era visible una pequeña pluma de pavo real dentro de estos y una parte de su ropa en la parte inferior, pero and ya estaba completamente atado. The boys thought, the snake is now crushing Krishna. Y los muchachos, los niños pensaron, oh, ahora esta serpiente ya está aplastando a Krishna. The cows began to cry. Y las vacas comenzaron a llorar. But no tears were coming because they were so afraid that the heat of their fear dried up the tears. So it was a dry cry. Y entonces, pero no habían lágrimas dentro de estas vacas porque ellas tenían mucho miedo y este miedo hace que el cuerpo se caliente. Entonces, al salir las lágrimas, con el calor se evaporaba. Entonces era como un llanto sin lágrimas. The boys were fainting. Los niños se desmayaron. And all over the world there were inauspicious omens. Y en todo alrededor del mundo aparecieron inauspiciosas señales. In the sky, on the earth, and in the bodies of human beings. En el cielo, como en la tierra, y también en el cuerpo de los seres humanos. What is an example of inauspicious omen in the sky? There were meteors. ¿Cuál es un símbolo inauspicioso, una señal inauspiciosa en el cielo? Es que empiezan a caer meteoritos. And on the earth, there were tremors, like earthquake. Y en la tierra aparecen como temblores o como terremotos. And in the bodies for male persons, if you have a twitching in your left eye or on the left side, that is a sign, an inauspicious sign. Now something ominous, something terrible will happen. Y en el cuerpo masculino, cuando empiezan a parpadear en el lado izquierdo o algún movimiento en el lado izquierdo, quiere decir que algo inauspicioso va a manifestarse. So back in the village, then the villagers there, Nanda Maharaj, Madhya Shodha, and all the elders of the village, they saw meteors, they felt the tremors of the earth.
And they could feel their left side of their left leg, left arm, left eye twitching. And they immediately thought, Krishna, something terrible is happening to Krishna. Y entonces así en la pila de Brindavan se empezaron a ver estas inauspiciosas señales, así el cielo caían meteoritos, en la tierra empezaba a temblar y el lado izquierdo de las personas empezaron a temblar el brazo, el pie, el ojo. Entonces empezaron a pensar Nanda Maharaj y Yashoda, oh, algo terrible ha acontecido con Krishna. Actually, nothing inauspicious can happen in Vrindavan. It's transcendental. Pero realmente nada inauspicioso puede ocurrir en Vrindavan porque es trascendental. Nothing inauspicious can happen to Krishna. Y nada inauspicioso puede pasar a Krishna. But the devatas, the demigods, Mother Earth, Indra, and other demigods, seeing that Krishna wanted to do very dramatic human-like pastimes, then they thought, oh, this is supposed to be inauspicious, so let's make it look like it's really inauspicious, and the demigods added special effects. En realidad nada inauspicioso puede pasar a Krishna, pero al realizar estos pasatiempos como humanos de Krishna, los semidioses hacen como que dramatizan estos pasatiempos y hacen como la madre tierra hace temblar la tierra, o el rey Indra también aporta los efectos especiales. Aporta los efectos especiales y dramatiza. Mother Earth began to tremble. Así la madre tierra comienza a temblar. Indra is in charge of your left hand. He was making them twitch. Y Indra estaba a cargo de que temblaran los lados izquierdos, el brazo, el ojo. So the drama of the lila could be experienced by all the bridge passes. Y así entonces este drama podía ser experimentado por todos los residentes de Braj. And the demigods, they thought themselves very lucky that they could at least do a little service from far away by adding the special effects to the lila. Y entonces los semidioses se sentían muy complacidos porque decían, al menos podemos hacer este pequeño servicio para el pasatiempo de Krishna desde lejos, porque así, porque ellos daban los efectos especiales para estos pasatiempos. So then the bridge buses, they all came running out of the village. Y entonces así todos los brajavasis empezaron a correr fuera de la aldea. And they were looking and they saw Krishna's footprints. Y vieron las huellas de Krishna. But Krishna goes out of the village with the thousands and thousands of cows. But the cows love Krishna so much that they don't step on his footprints. Y aunque Krishna sale con miles de vacas, estas vacas no pisan las huellas de Krishna. Le aman tanto que no son capaces de pisar que no pisan las huellas de Krishna. So the Brijabasis, the residents of the village, saw the beautiful footprints of Krishna with the mark of the flag, the chakra, the thunderbolts, the ankush, the elephant goad. And they began to follow those footprints through the forest, and they arrived at that place on the bank of the lake. Entonces así los Brajavasis vieron las huellas de Krishna porque estaban ahí, la bandera, el chakra, estaba también la concha. Entonces ellos así empezaron a seguir las huellas de Krishna hasta las orillas del río. So when they arrived there, then everyone responded in a different way. Y entonces cuando llegaron a estas orillas del lago, cada uno reaccionó de diferente forma. Nanda Maharaj and the men, they responded like men. Nanda Maharaj, su padre, que era hombre, reaccionó como hombre. They came to the boys, oh, tell me what happened. Y entonces acercó a los niños y les dijo, oh, díganme qué pasó. Did Krishna jump in the water himself, or was he on the bank and the snake came and got him and took him there? Y les preguntó, ¿Krishna mismo saltó al dentro del lago, o es que vino a la serpiente y Krishna estaba en la orilla y la serpiente lo tomó? Or if Krishna himself went in, was it his own idea, or was it you? Did you tell him to do it? Entonces, you know, because sometimes they're playing football and the ball goes in the water and the boy. Y entonces su padre les dijo, and the boys select someone to go and get it back. ¿Era la idea propia de Krishna el saltar, o era idea de ustedes el que él salte? Porque así cuando los chicos juegan fútbol, entonces a veces la pelota se cae dentro del agua y uno de ellos siempre va a recoger. So Nanda Maharaj wanted to know what happened, what happened. Y entonces Nanda Maharaj quería saber qué es lo que pasó. This is male mentality. Esa es la mentalidad del hombre. Usually males, they don't complain or lament about it, so they always try to fix the problem. Usualmente los hombres no es que se lamentan, sino que ellos quieren resolver el problema, solucionar el problema. But when he was speaking to the boys were like almost unconscious, and they gave no answer. Y así cuando Nanda Maharaj estaba preguntándoles a los niños estaban así casi inconscientes y no les respondían. Then Nanda Maharaj
just went into a state of shock. Y entonces así Nanda Maharaj entró a un estado de shock. Madre Yashoda was crying. Pero Madre Yashoda estaba llorando. And she wanted to enter into the water. Y quería entrar ella al agua. But her friend stopped her. Pero sus amigas la pararon. And she fainted. Y se desmayó. And her breathing became so shallow that her friends thought she was going to die. Y así, y su aliento empezó a ser tan vacío que sus amigas pensaron que estaba a punto de morir. So then her friends, they had to sing the names of Krishna to try to bring her back to consciousness because they were afraid she may die of shock. Y entonces sus amigas así comenzaron a cantarle los nombres de Krishna para que ella vuelva a la vida y para que no deje el cuerpo. And after some time, the gopis, young gopis of Vrindavan, who are in love with Krishna, they arrived there. Y después de un tiempo, las gopis, quienes están enamoradas de Krishna, también llegaron a las orillas del lago. And seeing that Krishna was not moving. Y cuando vieron que Krishna no se estaba moviendo, then they began to remember, Yavani Pita Manurakta Kataksha Mokshama. They saw in their heart Krishna's smiling face, how he used to go out of the village in the morning, and as he was leaving, he would look very lovingly at them. Y entonces ellas así comenzaron a recordar en su corazón la cara sonriente de Krishna cuando sale por las mañanas. They're remembering his sweet words. Estaban recordando sus dulces palabras. And all their memories of whatever small exchange. And they're quite young, so they have not met with him very intimately yet, but they're already falling in love. So they're remembering all the small details, whatever exchange they had with him. También estaban recordando los intercambios pequeños que cada una de ellas tenían con Krishna, aunque eran muy jóvenes, no habían tenido un contacto de mucho tiempo con él, pero aún así estaban enamoradas de Krishna, entonces estaban recordando así hasta los más mínimos detalles que tuvieron. And they were devastated because, oh, our new love is just awakening. And now we have lost our sweetheart. Entonces ellas estaban pensando, oh, estamos enamoradas de él, y recién nuestro amor está comenzando, pero ahora él está a punto de morir. And they felt that the whole universe was just empty and meaningless. Y sintieron así que todo el universo simplemente estaba vacío y sin sentido. But Balaram was smiling. Pero Balaram estaba sonriendo. Because Balaram knows, my little brother, he's Bhagavan, he's God. Porque Balaram dice, oh, mi pequeño hermano es Bhagavan, es Dios. No, nothing inauspicious can happen to him. Y él sabe que nada inauspicioso le va a ocurrir a él. Actually, the pain, the separation that all the residents of Vrindavan were feeling at that moment, they would have died, but it was only because of the cooling moonshine of Balaram's smile kept them alive. Y entonces esta separación que sentían todos los residentes de Vrindavan, este gran dolor que tenían, solamente podía ser apaciguado y no los mató por completo, porque la sonrisa de Balaram era como la luz de la luna, así de refrescante. When the coward men decided, that's it, we're going in the water, we have to save him. Y así cuando los hombres pastores decidieron, bueno, ahora vamos a entrar al agua y vamos a matar esta serpiente. Then Balaram held them back, don't go. Y Balaram los sostuvo y les dijo, no vayan. Mm-hmm. He said, look, if you enter this water is poisonous, you will all die. Y les dijo, bueno, si ustedes entran a esta agua está con veneno y ustedes van a poder morir. Don't be in anxiety, Krishna will be okay, but when he comes back, if you are dead, who will take care of him? Mm-hmm. Y les dijo, no se pongan ansiosos, no se preocupen, porque Krishna va a volver aquí y cuando él vuelva y vea que ustedes están muertos, ¿quién va a cuidar de él? Balaram said, remember, Gargacharya said, at his Krishna's name-giving ceremony, Tasman Nandatmajo Yamte Narayana Sumo Gunai. Krishna's quality is like Narayan. Y Balaram les dijo, recuerden lo que Gargacharya dijo al momento de la ceremonia cuando le dieron el nombre a Krishna. So you should take care of him very carefully. Entonces ustedes deben cuidarlo a él, muy cuidado. If you enter the water now and die, then you will be disobeying the instructions of Gargacharya. He told you to take care of him, but you won't be able to follow it. Ahora si ustedes entran al agua y mueren, entonces no van a poder seguir esa instrucción de Gargacharya, que era que siempre lo cuiden. Then Balaram turned around and looked and saw Krishna still in the coils of Kaliya.
Y entonces así cuando Balaram volvió a ver a Krishna, él seguía dentro de las cabezas de las serpientes. Balaram was laughing. Y Balaram se reía. He thought, I also have a serpent form with many heads, Anantashesh. But Krishna never plays with me. In my Anantashesh form. And this useless, ignorant snake, he's playing with him. Y Balaram también pensó, oh, yo también tengo una forma así de miles de cabezas de serpiente que se llama Anantashesh, pero nunca juega conmigo, mira, y esta serpiente ignorante, inservible, juega con él. So Krishna was looking through the coils of fire, peeping through. Y entonces Krishna estaba viendo así a través de los cuellos de esta serpiente. He saw, oh, my mother has come, my father has come. Y él vio, dijo, oh, mi madre vino, my mi brother padre is vino, here. Mi hermano está aquí. Where are the gopis? ¿Dónde están las gopis? I'm not going to do anything until the gopis get here. No voy a hacer nada antes que las gopis vengan. Then he saw, now the gopis are coming. Ah, y vio que ahora las gopis están aquí. Están llegando. And then Radharani arrived. Y luego así Radharani llegó. And when Krishna saw Radharani, y así cuando Krishna vio a Radharani, he became in so much ecstasy he couldn't stay still any longer. Y entonces comenzó a sentirse en éxtasis y no pudo resistirse más. And his body began to expand. Su cuerpo comenzó a expandirse. He said, "Hey, Kaliya, listen." Y le dijo, "Hey, Kaliya, escucha. You have shown me your strength." Me dijo, "Me has mostrado tu fuerza." And now I'll show you mine. Y ahora te voy a mostrar la mía. And Krishna began to expand, and he broke out from the coils of Kaliya. Entonces, así Krishna, su cuerpo empezó a expandirse y pudo romper todos los cuellos de la serpiente. And Kaliya couldn't hold him any longer, and he let go. Y entonces Kaliya no podía sostenerlo más y lo dejó ir. And then Kaliya, with many faces, came up close to Krishna, looking at him. Y entonces así todos los rostros de Kaliya vinieron y se acercaron a él y comenzaron a observarlo. He had eyes like flaming firebrands. Y ellos tenían ojos como fuego en llamas. His nostrils were like cauldrons of boiling poison with fumes coming out. Y sus narices eran como potes, fuentes llenas de veneno, vapor de veneno. His four tongues kept popping out like fencing, you know, fencing with a sword. Y sus lenguas salían como espadas que querían matar. So then Kaliya tried to bite Krishna. Y así de esa forma Kaliya quería morder a Krishna. But Krishna began to run around in circles. Pero Krishna comenzó a correr en círculos. And all the different heads were trying to follow him. Yeah, and they were getting entangled. Y entonces así todas las cabezas trataron de seguirlo y al momento que estaban haciendo así las cabezas ellos se enredaban. And Krishna was running around and round and round for a long time. And Kaliya's head was going like this. Y entonces, and slowly Kaliya became dizzy. Y entonces así Krishna que corría alrededor de Kaliya, las cabezas de Kaliya también querían capturarlo, entonces al final quedaron enredadas y también se comenzaron a marear. Then Krishna pulled down one of the heads of Kaliya and jumped up on top of his head. Y agarró una de esas cabezas, Krishna la puso en el suelo y saltó sobre esta cabeza. And then Krishna began to dance. Y entonces ahí Krishna comenzó a bailar. And the other heads were coming and tried to fight with him, and Krishna was jumping from head to head and dancing in a very artistic way. Y entonces así, aunque muchas cabezas intentaron venir y matarlo, él simplemente saltaba encima de cada una de esas cabezas y bailaba al mismo tiempo muy artísticamente. There was no music. No había música. So when a dancer wants to dance, they have to say the drum rhythms as they're stepping. Porque un bailarín tiene que bailar al son de una música. So Krishna was dancing and calling out the drum rhythms. Pero al mismo tiempo que Krishna bailaba, entonces hacía la música, el ruido de unos tambores. Tai ta taya ta tai taya drimiki drimiki triki 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 bo patam bo patam tam and boom and stamping on the heads of Kaliya. Entonces estaba bailando de esta forma y él saltaba así sobre las cabezas de la Kaliya, de la serpiente. Then the demigods saw, now we have another chance to do service. Y entonces los semidioses vieron y dijeron, oh, ahora tenemos otra oportunidad de hacer servicio. So the demigods, the angels, the Gandharvas and Siddhas, Charnas, they gathered in the sky and began to play their musical instruments and sing to provide music for Krishna's dancing performance. Y
entonces así los semidioses, los gandharvas, los ángeles vinieron a tocar música para él, para que él pueda bailar. So Kali had thousands of heads, they were moving here and there, and Krishna was dancing, and with the movements of his feet, tatai kaya, and he was smashing the heads. Slowly, slowly, Kali was getting a headache. Entonces así, cuando Krishna estaba bailando sobre las cabezas de Kaliya, al hacer estos sus movimientos de baile, estaba aplastando en sí las cabezas de Kaliya, y entonces llegó un momento en que Kaliya se sintió con mucho dolor de cabeza. So this boy is heavier than the universe. Pensó, este niño es más pesado que el universo. Because all the universe exists in the belly of Krishna. Porque todos los Krishna universos. Can be very heavy. Porque todos los universos viven en el estómago de Krishna, entonces él puede ser muy pesado. So all the 101 main heads of Kaliya became in a state of concussion. Y entonces así las 101 cabezas prominentes de Kaliya, de esta serpiente, estaban en un estado de golpeados. And Kaliya became exhausted and he began to vomit blood. Y entonces así Kaliya estaba exhausta y comenzó a vomitar sangre. And he was about to die. Y estaba a punto de morir. But then he realized, once I had a fight with Garuda. Y entonces él así comenzó a recordar que una vez él había tenido una pelea contra Garuda. That is the eagle carrier of Lord Narayan. Ese Garuda es la águila que carga a Narayan. And Garuda whacked me with his wing. Y este Garuda me golpeó con su ala. But I still survived. Pero aún así sobreviví. So I can take a punch from Garuda, but I cannot take a punch from this little boy. Y pensó, puedo recibir este golpe de Garuda, pero no puedo soportar este golpe de este pequeño niño. So he must be Bhagavan. Entonces pensó, él debe ser Bhagavan. He is supreme personality of Godhead. La suprema personalidad de Dios. And some humility came in the eyes of Kaliya. Y alguna humildad comenzó a aparecer en los ojos de Kaliya. So, I cannot wait. Y dijo, no puedo esperar. I should surrender to Krishna. Debo rendirme a Krishna. So at that moment, Kaliya, he had many wives called the Nagapatnis. Y en ese momento Kaliya tenía muchas esposas que se llaman las Nagapatis. And his wives, they were actually pure devotees. Y estas sus esposas en realidad eran devotas puras. And when they saw that Krishna was smashing the heads of their husband, y cuando ellas vieron que Krishna estaba aplastando así las cabezas de su esposo, and that Kali was about to die, y que Kali estaba a punto de morir, they thought, good. Pensaron, qué bien. Our husband is not a devotee. Porque nuestro esposo no es un devoto. He's a rascal. He's better off dead. Él es un demonio. Es mejor que se muera. But when Kali had been punished so much, and he became humble, and they saw the humility in the eyes of their husband, then they said, there's a chance he could become a devotee. Y entonces así en sus esposas, pero al ver que Kaliya al ser completamente aplastado, y vieron también que en sus ojos de Kaliya había un poquito de humildad, ellas pensaron, tal vez ahora es la oportunidad de que él se vuelva un devoto. If someone has some humility in their eyes, they can become a devotee. Si alguien tiene algo de humildad en sus ojos, entonces se puede llegar a ser un devoto. So then they thought, if we are widows, then some other serpents may come and kidnap us and make us their slaves. So it's better that we have a husband to protect us and we'll do practice bhakti together. Y entonces ellas pensaron, si nosotros and our children, they had many children, our children will have fathers. Y ellas pensaron que si se volvían viudas, podía venir otra serpiente y tomar posesión de ellas. Entonces preferían tener a un esposo que las proteja. Igualmente tenían muchos hijos, entonces los hijos es mejor que estén con el padre. So, what actually happened here? ¿Qué es lo que realmente pasó aquí? Many years before, when Kaliya got married to the Nagapatnis. Hace muchos años atrás, cuando Kaliya contrajo matrimonio con estas Nagapatis. Because they were devotees, they used to speak about the pastimes of God. Ellos eran devotos porque solían hablar de los pasatiempos de Dios. And hearing the pastimes of Krishna from pure devotees, then what happens? The bhakti lata bij, the seed of bhakti is planted in your heart. Y entonces así ellos escucharon los pasatiempos de Krishna
Y entonces al escuchar los pasatiempos de Krishna aparece el Bhakta Lata Beach, que quiere decir la semilla del Bhakti en el corazón. But because Kaliya made so many offenses, he was fighting with Garuda. Pero porque Kaliya hizo muchas ofensas como pelear contra Garuda. He poisoned the grass and trees of Vrindavan. Y envenenó los hierbas y pastos de Vrindavan. So because of many offenses, though the seed of bhakti was there, it was covered over. Aunque la semilla del bhakti estaba también en el corazón de Kaliya, pero debido a sus ofensas, esta semilla fue cubierta. And when Sri Krishna stamped on the head of Kaliya millions of times, it purified him over the offenses, and then the seed of devotion manifested. Pero cuando Krishna estaba bailando sobre estas cabezas de Kaliya, entonces estaba en realidad aplastando estas ofensas, y en ese momento pudo volver a la vida esta semilla de la devoción que tenía Kaliya. Because Bhakti Lata Beach, the seed of the creeper of devotion, which comes by hearing from the lotus lips of Guru, it is eternal and indestructible. It may become covered for some time, but after suffering, then it will appear. It will eventually appear. Porque esta semilla de la enredadera de la devoción que viene que viene implantada por la boca del Guru, en realidad es eterna, nunca muere. Entonces solamente cuando después de estos sufrimientos, después del sufrimiento, estas semillas vuelven a la vida. So now Kaliya, he had a spirit of surrender to Krishna. Y entonces de esa forma Kaliya tenía una rendición espiritual hacia Krishna. So seeing this, his wives came forward and began to offer prayers. Entonces las esposas también al ver esto comenzaron a ofrecer oraciones. Kasyana babushyana deva vidmahe tavangri renum sparshadikarah yadvanchaya silalana charattapo vihaya kamam suchiram dridabratah. O Krishna, we don't know what this snake has done in his previous life, that in this life he gets the dust of your lotus feet upon his head. Y entonces así oraron, oh Krishna, nosotros no sabemos qué es lo que hizo, qué actividades hizo esta serpiente en sus vidas pasadas para poder lograr en esta vida tocar el polvo de tus pies de loto. Even Brahma, I did not attain this, the great demigod Brahma. Incluso Brahma, este semidios, no pudo alcanzar esto. Even Lakshmi Devi is superior devotee to Brahma. Even Lakshmi Devi, she left Vaikuntha, left Lord Narayan and came to Vrindavan to get the touch of Krishna's foot dust, but even she did not attain it. Incluso Brahma, que es un semidios muy elevado, o Lakshmi Devi, quien es superior, dejó Vaikuntha, dejó al señor Narayan para venir a tocar el polvo de tus pies de loto. Incluso ella no lo logró. So what did this serpent do in his previous life? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta serpiente en su vida pasada para alcanzar esto? Oh, it was only Sri Krishna's causeless mercy. Fue únicamente la misericordia sin causa de Krishna. They said, my Lord, whatever you choose to do, whether you choose to punish someone or reward someone, everything is your mercy. Dijeron, oh mi Señor, todo lo que tú quieras hacer, castigar a alguien o premiar a alguien, es solamente por tu misericordia. You have no partiality. No tienes parcialidad. You can save the son of your enemy and kill your own son even. Puedes incluso tú matar al hijo de tu amigo y salvar incluso al hijo de tu enemigo. Usually people are partial to their own family and so they discriminate against others, what they consider to be outsiders. Porque usualmente las personas tienen preferencia por sus propia familia, por sus propios hijos, y no así por los otros, porque los consideran externos. But we see that Krishna's avatar Varahadev had a son with Bhumi Devi, Mother Earth. That was Narakasur. But Krishna killed his own son Narakasur. Podemos ver así en este pasatiempo de Varahadev que tuvo un hijo con Bhumi Devi, Narakasur. Incluso Krishna mismo mató a su hijo Narakasur. But in the incarnation of Lord Nishinadev, there was a demon who was trying to kill him, but he saved the son of a demon because he was a devotee. So he is not partial in any way. He responds with everyone according to their devotion. Entonces también en el pasatiempo el señor Nishinha, él
Krishna salvó al hijo de un demonio porque era un devoto. Entonces nos muestra que Krishna no tiene parcialidad con nadie, sino que él responde de acuerdo a la actitud que tiene el devoto con él. The wives of Kaliya prayed, "Oh Krishna, you are the beginning, the middle and the end of everything." Y así las esposas de Kaliya estaban orando y le dijeron, "Tú eres el principio, el medio y el fin de todo." You are the cause of all causes in the creation, maintenance and destruction of the world. Tú eres la causa de todas las causas en la creación, en la manutención y en la destrucción del mundo. Only from you come the Vedas. Solo por ti vienen los Vedas, solo de ti vienen los Vedas. The Vedas are Praman, the evidence of what is the truth. Y los Vedas son el Praman, la evidencia de lo que es la verdad. So your very divine transcendental form is itself the proof of the words of the Vedas. Y tu forma divina trascendental es la prueba de la verdad de los Vedas. And they offered many beautiful prayers. Entonces así ofrecieron hermosas oraciones. Then gradually Kaliya he composed himself. Y entonces así gradualmente Kaliya se estaba volviendo a recomponerse. And he also prayed to Krishna. Y él también oró a Krishna. But he said things very similar to his wife, but he could not make any original prayers. He was not so intelligent. Y entonces él solamente repitió las oraciones de sus esposas porque él no pudo hacer oraciones diferentes hechas por sí mismo porque no era tan inteligente. He said, "My Lord, I have taken birth in the body of a serpent, so by nature I am very envious." Y entonces la serpiente le dijo, "Oh, mi señor, ahora he tomado nacimiento dentro del cuerpo de una serpiente y la naturaleza de una serpiente es ser envidiosa." I have the envious swabhav. Swabhav is the nature of a snake. And I have no power to change my nature myself. Y le dijo, "Oh, yo tengo el swabhav, es decir, la naturaleza de la envidia de una serpiente y yo no tengo el poder suficiente para cambiar esta naturaleza." Only your mercy can change my nature. Solo tu misericordia puede cambiar mi naturaleza. So you can bless me or you can punish me as you like. I am your servant. Y también le dijo, tú puedes bendecirme o puedes castigarme así como tú quieras. Yo soy tu sirviente. So then Krishna, he accepted the prayers of Kaliya. Y de esa forma Krishna aceptó las oraciones de Kaliya. He said, "Now you should leave this place." Y Krishna le dijo así a Kaliya, "Debes abandonar este lugar." "Don't be afraid that Garuda will fight with you again, because now my footprints are on your head." Y le dijo, "No tengas so miedo." So he'll respect you. Le dijo entonces, "No tengas miedo de volver a pelear contra Garuda, porque ahora están mis huellas dentro, encima de tu cabeza, en tu cabeza. Entonces Garuda te va a respetar." And anyone who will stay in this place and they will fast and they will pray, they will very quickly attain praying. Y todas aquellas personas que se queden en este lugar, ayunen y ofrezcan oraciones, muy rápidamente ellos van a obtener prem. So that place is called Kaliyada. I see from my window. Ese lugar se llama Kaliyada, en Vrindavan. Yo puedo verlo desde mi ventana. So then, Krishna was sending Kaliya away because his poison was spoiling the atmosphere of Vrindavan. Entonces así Krishna le pidió a Kaliya que abandonara ese lugar porque el veneno estaba contaminando toda la atmósfera de Vrindavan. But Kaliya and his family, they requested Krishna, "Please, before we go, let us worship you and do arti." Pero Kaliya y sus esposas le dijeron, "Antes de irnos, por favor, permítenos hacerte arti, adoración." So Krishna very kindly agreed. Y entonces así Krishna amorosamente aceptó. So then the wives of Kaliya came keeping their children in the front. Y entonces así se acercaron las esposas de Kaliya y los niños se pusieron enfrente. And the whole family gave pranams to Krishna. Y toda la familia ofreció reverencias a Krishna, pranams. And then they smeared Krishna with fragrant oil and sandalwood paste. Y así entonces pusieron, untaron con sándalo, pasta de sándalo, el cuerpo de Krishna. And the wives of Kaliya, they went to the treasury of Kaliya and opened the treasure box. And they were taking out all types of jewels and ornaments and beautiful clothes. And they came and they decorated Krishna very beautifully.
Y entonces las esposas de Kalia se dirigieron y tomaron de la caja de tesoros de Kalia muchas joyas, muchos ornamentos y empezaron así a decorar a Krishna. And then they offered arti to Krishna. Y luego así ofrecieron arti a Krishna. So, actually, Krishna has an eternal jewel called Kaustubha Mani. En verdad, Krishna tiene una joya que se llama Kaustubha Mani. So, when he appears in Mathura, he appears with the Kaustubha Mani. But in Gokul, when he appears like a natural baby cannot be born with the jewel. Y entonces, cuando él aparece en Mathura, como un bebé, carga esta Kaustubha Mani, pero cuando él aparece como un bebé o un niño en Vrindavan, no puede aparecer con esta joya. So this jewel is part of Krishna's swarup and is alive. It's one of his associates. Y esta joya en realidad es parte del cuerpo de Krishna y está viva. Es uno de sus asociados. So Yogamaya had hidden Kaustubha Mani in the treasury box of Kalia. Entonces Yogamaya escondió esta joya, Kaustubha Mani, dentro de la caja de tesoros de esta serpiente Kalia. And the Nagapati said, oh, we didn't know we had this. This is very nice. Let's give this to Krishna. And so now Krishna is wearing, now his swarup is his Nitya swarup is manifesting with his Kaustubha jewel. Y entonces así cuando las esposas de la serpiente, las Nagapatis, fueron a la caja de tesoros y vieron así esta Kaustubha Mani, dijeron, oh, no sabíamos que teníamos esta joya, pero bueno, vamos a ponerle igualmente a Krishna. Y cuando Krishna se puso este collar, en realidad manifestó su Nitya Swarup. And Krishna looked more beautiful than ever before. Y así Krishna se lució más hermoso que antes, que nunca antes. So then when the puja was over, Kalia and his wives gave pranam. Y entonces así cuando terminaron la ceremonia de adoración, la puja, entonces hicieron reverencias. And before leaving, then Kalia made a request to Krishna. Pero antes de irse, Kalia le pidió algo. He said, oh my lord, if you ever need to go somewhere, but Garuda is taking a day off. Y le dijo, oh, si tengo que ir a algún lado y Garuda se toma el día. Garuda is like my elder brother. Porque Garuda es como mi hermano mayor. So if he's not available, then just think of me. Y si él no está disponible, por favor, piensa en mí. Krishna, as soon as you think of me, from wherever I am in the universe, even if I'm millions of miles away, I'll immediately come there and with folded hands to take you wherever you want to go. Y le dijo, y si tú solamente con pensar en mí, aunque yo esté miles de kilómetros lejos, yo voy a venir a ti y voy a llevarte a donde tú quieras. So Krishna's pastimes are happening once in every day of Lord Brahma. Los pasatiempos de Krishna ocurren solo una vez en cada día de Brahma. So in this day of Lord Brahma, Akrura comes from Mathura and takes Krishna on a chariot to Mathura. But in other days of Brahma, Kamsa sends a message telling Krishna to come, and Krishna rides on Kalia to Mathura. Entonces, en este día de Brahma, in another kalpa. En este día de Brahma, Kamsa manda a llamar a Krishna a través de Akrura y su carruaje. Pero otro día de Brahma, cuando Kamsa manda a traer a Krishna, es a través de Kalia. Entonces, Krishna está montado en Kalia y llega y va a Mathura. Esto ocurre en cada kalpa. So then, Kalia and his wives, they flew away in the sky to Ramanakdweep. Y entonces así, las esposas y Kalia mismo se fueron volando. And when Kalia left the lake, then suddenly, all the trees and flowers on the bank of the lake, everything came back to life again. Y cuando así abandonó Kalia este lago, todas las flores, todos los árboles volvieron a la vida. And anyone who will hear this pastime of Kaliya Daman, Krishna chastising Kaliya, then the poison of envy in their heart will fly away and the flowers of Vrindavan will appear. Todo aquel que escuche los pasatiempos así de Kaliya va a poder sacar la envidia de su corazón y hacer que crezcan las flores de amor, así como creció en el lago las flores de amor de Krishna. So tadeva ramyam ruchi maram navam navam. This katha of Krishna's pastimes, it is a ruchiram, very, very tasty. Entonces así los pasatiempos de Krishna, este katha, son muy, muy dulces. But just like a person who has jaundice cannot taste sweet things, so when we are affected by avidya, ignorance, we cannot taste how sweet are the pastimes of Krishna.
Pero así como una persona tiene esta enfermedad que se llama la ictericia y no puede probar este sabor dulce, no puede saborear el dulce, de la misma forma nosotros estamos enfermos con la vidya, con la ignorancia, entonces no podemos probar la dulzura de los pasatiempos de Krishna. Rupa Goswami Pada has written, Sat Krishna Nama Charitadi Sitapta Vidya Itopa Tasya Rasa Nasya Narodhika Kintwad Rad Anudinam Kalusayeva Justa. Let the world burn. Earthquake, nuclear war, no problems. Permanezcan sentados, no importa si hay terremotos. Guerras nucleares. Guerras nucleares, sigan sentados. No hay lupi. ¿Por qué estás mirando? Sat Krishna Nama Charitadi Sitapta Vidya Pitopa tasa rasanasya narochikanu kintuad radhanu dinam kalusaiva justa svadvi bhavat bhavati tad gadamula hantri. The meaning is that the pastimes of Krishna are extremely sweet and overflowing with very tender love. Este verso de Rupa Goswami significa que los pasatiempos de Krishna son extremadamente dulces y rebosantes de amor. But in our conditioned state, we cannot taste it. Just like a person who has jaundice, when they eat sugar, it tastes very bitter. Pero en nuestro estado condicionado, nosotros no podemos saborear estos pasatiempos de la misma forma que una persona que tiene ictericia, cuando prueba el sabor dulce, le sabe amargo. But the cure for jaundice is to take a sugar candy. Pero la cura para la ictericia es tomar este azúcar de caña. And slowly, slowly, the jaundice goes away, and then you realize this sugar is not bitter, it's very sweet. Y entonces así cuando tú vas tomando la medicina, que es la misma azúcar de caña, ya no vas a verte tan amargo, sino poco a poco te va a ir sabiendo dulce. So in the same way, one should, with the great respect, daily chant the names of Krishna and hear the pastimes of Krishna. It will destroy the jaundice of ignorance, and then one will awaken. Tadeva ramyam ruchiram navam navam. The experience of how flavorful and how fresh and new are the pastimes of Krishna. Y entonces así, si nosotros cantamos diariamente, hacemos nuestras prácticas de canto, de escuchar los pasatiempos y el santo nombre de Krishna, va poco a poco esto va a remover nuestra ignorancia y vamos a poder sentir y vamos a poder realizar que los pasatiempos de Krishna son siempre dulces, siempre nuevos y siempre frescos. The deep rahasya, the secret of this pastime is. El secreto, el profundo rahasya, el secreto de este pasatiempo es. That Krishna is just over 6 years old at this time. Que Krishna que tiene 6 años en este momento. So he's not in Balya Lila, the baby pastimes. He's in Pauganda Lila, the childhood pastime, but he's just about to enter Kishore. That means his adolescent pastimes. Entonces dentro de este pasatiempo, Krishna tiene 6 años, no es tanto así su Balya Lila, es decir, como niño, sino que está en su Pauganda Lila, que es así que está a punto de entrar a sus pasatiempos de adolescencia, de Kishore. So, don't think 6 means like 6 in Kali Yuga. It was in a previous age, it's more like 14. Y no piense que estos 6 años 13. Que tenía Krishna es como aquí en este Kali Yuga, sino que eran yugas pasadas. Entonces 6 años parece ser como 14 años. That means childhood is ending and now the adolescence is coming. Significa que la infancia está terminando y que la adolescencia está comenzando. So in childhood, Krishna and gopis, they love each other, but this prem is samanya prem, just general love. It is not actually the romantic love. Mm-hmm. Y cuando Krishna hace pasatiempos con las gopis en su infancia, ellos se tienen amor, pero este amor es en forma general, samanya. No small es algo children, muy boys and específico. Girls, they have affection for each other, but they have no conception of the romance. Y entonces ellos se tienen afecto, pero no tienen un concepto de romance. So now it's the end of Pauganda, so the Sringar rasa, Madhur rasa, the romantic love is just beginning to make its appearance. Y entonces así cuando está terminando estos sus pasatiempos de Pauganda, va a empezar los pasatiempos de y a tener los de Sringar rasa. And it suddenly burst out
at that time when the Braj Gopis came on the bank of the lake and looked and saw Krishna, they suddenly realized how much they love him, not as a friend, but as their boyfriend. Y entonces este cambio de humor en este pasatiempo ocurre cuando en realidad las gopis se acercan a las orillas de este lago y se dan cuenta que tienen amor por Krishna, pero no así como un amigo, sino como un novio, sino como un amante. Y entonces es ahí que ellos empiezan a tener el concepto de amor romántico. This is the moment of the very intense manifestation of Purvarag. That means attachment for Krishna in the romantic mood, which happens before having the chance to be very intimate with him. Y entonces, en este preciso momento donde ellas se dan cuenta que tienen este amor romántico por Krishna, se llama Purvarag, es decir, que antes de tener un encuentro más profundo con él, sienten ya este amor por él. So understand that Krishna's lila or play, his pastimes, everything he does is called anubhav. Ustedes deben entender que cada pasatiempo de Krishna o todo lo que él se o todo lo que él hace se llama anubhav. Anubhav means a reaction to the love of his devotee. Anubhav significa que él tiene una reacción hacia el amor de sus devotos. In the front cover of Bhagavad Gita, you see Krishna driving the chariot of Arjuna. Why is he driving the chariot? Because Arjuna's love is so strong. When Krishna sees him, oh, can I drive for you? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden observar que en la portada del libro del Bhagavad Gita, Krishna está llevando el carruaje de Arjuna. ¿Y esto por qué? Porque Arjuna tenía un amor muy fuerte por él. Entonces Krishna simplemente le dijo, oh, ¿puedo llevar yo tu carruaje? Baby Krishna is tied with a rope and cannot get out by his mother. Krishna de bebé es atado con una cuerda por su madre. Why? ¿Por qué? Because Madhya Yashoda was trying to tie him, but you cannot tie unlimited supreme lord. She had thousands of ropes. It still was not long enough. Entonces, cuando su madre que estaba tratando de atar a Krishna, no es que es fácilmente atable porque es una persona ilimitada. Entonces, madre Yashoda tenía que atar con miles de cuerdas, pero aún así faltaban cuerdas but para atar. When baby Krishna saw, oh, my mother is very worried. Entonces cuando Krishna bebé vio hacia su madre, oh, mi mamá está muy preocupada. And as soon as he felt sorry for her, then he was bound. Y entonces así cuando él comenzó a sentir pena por ella, entonces fue en ese momento que ella pudo atarlo. All the lilas of Krishna, their anubhav, their reactions to the love of his devotees. Entonces así todos los pasatiempos de Krishna son anubhav, es decir, la reacción que tiene él con la con el hacia sus devotos. So, if you go to some celebration, then when you get there you can dance. Cuando ustedes van a alguna celebración, cuando llegan ahí, pueden bailar. Why not? Everyone else is dancing. ¿Por qué no? Porque todos están bailando. But when you're alone, then are you dancing? Pero cuando estás solo y quieres bailar. No, not generally because you don't feel the happiness. It's the happiness that because of happiness you dance. Porque en realidad es la felicidad que te contagian los demás para que tú bailes, no así cuando estás solo. So what you mean? You don't dance when you are alone and in a comfortable situation. What if someone attacked you and was trying to kill you? Then would you start to dance? No es que tú vas a querer bailar cuando alguien venga y trate de matarte o atacarte. No te vas a poner a bailar. So what kind of happiness would you have to feel? To when you're in extreme danger and someone's trying to kill you, you forget about that and you're just dancing. There's no words to express what kind of happiness that should be. Entonces, no existen palabras para poder describir qué tipo de felicidad tú debieras sentir o deberías tener si en el momento de que alguien te quiere matar, tú comienzas a bailar. ¿Qué tipo de felicidad? No hay una palabra que describa ese tipo Lord de felicidad. Lord Narayan in Vaikuntha does not dance. El señor Narayan en Vaikuntha no baila. Why? Because Lakshmi does not love him so much that it makes him dance. Porque Lakshmi Devi no lo ama tanto que lo haga bailar. Krishna does not dance Rasa Lila in Dwarka. Krishna no baila el Rasa Lila en Dwarka. Because Rukmini Satyabhama 16,108 queens, their love is not so strong that it makes the anubhav in Krishna that he dances.
¿Por qué Krishna no baila en Dwarka? Porque tampoco Rukmini o Satyabhama, las 16.108 esposas que él tenía ahí, no lo amaban tanto como para que él se ponga a bailar. But when Radharani Lalit Vishakha Chitratambarklata and the gopis came on the bank and saw Krishna there, and suddenly from their very innocent childhood love, their romantic love manifested, then Krishna, he burst out and he could not stop dancing. Y entonces, ¿pero qué es lo que pasó cuando Radharani y las gopis se acercaron a las orillas del lago en una forma de amor inocente, infantil, pero también en ese preciso momento como surgió este cambio al tener el concepto de un amor romántico, entonces hizo que Krishna inmediatamente se ponga a bailar por el gran amor que tenía. So Krishna's dancing on the head of Kaliya was his anubhav, the reaction to that sudden appearance of the madurasa that he'd never experienced before in his life. Entonces el baile de Krishna que hizo en sobre las cabezas de Kaliya en realidad era su anubhava, era la reacción que tuvo ante el amor de estas gopis, era del madhurya ras que nunca antes había experimentado. So the story, what happened, is mentioned, described in Srimad Bhagavatam, but the inner essence of it, oh, that is only realized and relished by the rasic Vaishnavas. Entonces la historia de los pasatiempos de Krishna están descritos dentro de Srimad Bhagavatam, pero la esencia solamente puede ser saboreada por aquellas personas que están autorrealizadas, tengan los Vaishnavas rasicas. So when avidya is gone and the heart is purified by the chanting of the holy name, then one will, any particular pastime of Krishna, one will experience it as very tender and very sweet, and such a manifestation of most powerful love, which is beyond our capacity even to imagine. Entonces así, cuando nuestro corazón se purifique y nos limpiemos de la avidia, de esta ignorancia, nosotros vamos a poder experimentar este amor dulce, tierno, más poderoso, que va mucho más allá incluso de poderlo experimentar o de poderlo entender. Cannot be imagined, it can only be experienced. No puede ser imaginado, solamente puede ser experimentado. So the Vedas say, Raso Vaisaha, Brahma, the Supreme Truth, is the embodiment of all rasa, the very intense flavors of love. Entonces los Vedas dicen Raso Vaisaha, que quiere decir que el Brahma Supremo es una manifestación, es una corporificación de todos los sabores, de todos los humores de amor. Mm-hmm.